con tanto incendio. Esto fue como una insulta, weón. El costo que hoy día vi dice extintor maraca. No, soy la primera compañía de Santiago ridícula. O la de Itacura que tienen los carros más estupendos, weón. Esos mismos carros después van a por las opciones y se los quieren robar. Bueno, no, y de incendio el día nosotros sufrimos un incendio en el edificio. Y en el piso abajo de esta. Pero yo lo único que dije así como las llamas arriba me dijeron, oye tú, la que tira agua, por favor, apágalo. Así que tiene un balde de agua, chao. No, así quedó la caca, weona, la puta se volvió loca. Una maraca se quería matar en el edificio que vimos nosotros y la weona metió los tenedores en la juguera, la batidora en el refrigerador, el secador se metió en la cama, prendió el microondas, el hervidor, todas las cagas y después abrió el horno, le dio todas las weas de las llamas a la cocina, dio la wea del gas, todas las cagas y la puta metió la cabeza hecho el horno y explotó y quedó en el balcón la concha de su madre, weona, porque no le había resultado queque. Cocina es tan complicado, weón. Oye, es terrible, weón, cuando vos te cocinas y le echáis más sal y lo así como, ¡ah, mierda! Y están todos cagados de hambre, así como, ya, pues niña, apúrate, eso así como, ¡coma, po! Y vos te comí un pan calladito, así como, ¡che, tu madre, weón! Sal. Bueno, como todos los programas de la quinta temporada. El sexto capítulo de la sexto capítulo de la quinta temporada. Exacto, de la quinta temporada. ¡Vamos! Le pide las reproducciones, huevos culiados. Bueno, pero aplauden de buena onda, vos está bien. ¡Bueno, comparte la guacha, vos no, oye, todas están de vacaciones. Muchas están de vacaciones. Estamos. Oye, ¿quién está de vacaciones? ¿Hay compañeros míos de la Universidad Mayor? ¿Y de ella en Kitsania hay o no? Ordinaria, Universidad del Pacífico. ¿Y qué estudiaste ahí, weona? No, por tu maquillaje como arte plástica, una wea rara así. ¡Qué antigua la weona! ¡Plástica! Bueno, yo todavía estudio arte plástica y ciencias naturales. Uy, Dios mío, eso pasa por estudiar en colegios con números, weona. Oye, en los colegios con números antes se impartía el francés, ¿te acordáis? ¡Sí! Y te hacían comprar un libro culiado francés y te enseñaban el himno. ¿Y quién se acuerda de francés? ¡Nada! La marsellesa, po. ¿Al cántala? Es que, padre, pero ¿para qué te voy a estar humillando? No. Cántala, vamos, mi amor. Y yo te voy a cantar un canto evangélico. ¿O qué? Un canto evangélico. ¿Y por qué un canto evangélico? Porque, bueno, todo el mundo ya sabe, yo ando tapada entera porque ahora soy del Señor. ¿El Señor de la sopa y pilla que te está culiando? Ya, como no se sabe la marsellesa, nosotros vamos a... ¿Pero tú no sabías un canto evangélico? No. A mí me gustan los cantos cristianos. Oye, son... Pero... Dios está... ¡Se te escuchó la voz de hombre! ¡Mira! Hoy soy como la... Modula, fea culia, tiene que matar. Uy, me está hablando el señor. Ay, bueno, el señor ni te reconoce. Okay, está, el señor cuando la mandó dijo, ya váyase con los tachuelas todos juntos. Ya. No, ¿sabéis qué? La Connie, yo encuentro que tiene un cuerpo envidiable, una cosa pero estupenda. Pero Dios fue así. La empezó a hacer. Regia todo, y en la parte del cogote hasta aquí dijo, ¡ah, ya me aburrió! ¡Pah! ¡Pa tú! No, ¡ay, llamó! Un montón de weas, así como, ¡ay, ahí tení, ya, niña, ya! Y a vos te estaba haciendo también, y de repente estaba en Facebook y siguió con la nariz. Y después dijo, ¡ay, ya! ¡Que se vaya la señora Crosby! ¿Qué diga otra cosa?
hizo la cara y dijo, ya, ya. Y dijo, ya voy a hacer algo. Los dientes. Y a ti te mandó y dijo, el cerebro. Temporada, vamos con las noticias en otra mirada de Connie Lacarte. Señor director, por favor, la música de noticias desde ahora ya. Hoy soy como la Consuelo Saavedra. Santiago. Región por la marejada que tuvieron, terriblemente se llevó a muchísimas personas, menos mal que se llevó a toda la gente que la quinta región no necesitaba, así que cada vez estamos limpiando más el país, las lesbianas partieron corriendo porque quedó una ola de choro en toda la orilla de la playa, el cochayuyo, las colas se volvieron locas porque al fin se pudieron meter algo que no venía infectado ni con marea roja ni algunos virus varios. Egipto absolutamente con golpe de estado, hasta las momias salieron a protestar, todos desilusionados y consternados por esta terrible tragedia. Más consternada está toda la gente que murió en un incendio de un edificio, lamentablemente esto fue provocado porque no faltó la enferma que dejó un pito perdido en la cama y se consumió absolutamente todo. Lo bueno de esto es que bombero rescató el cachín. En el tiempo le informamos que absolutamente todo va a estar destruido porque muy pronto se avecina un terremoto, así que por favor las personas prepárense, guarden droga, guarden vodka, cocaína, jugo naranja, la que toma con vodka naranja, la que toma pisco, popper, todos los tipos de droga, porque tienen que saber en un futuro cuando desentierren todo esto, que la gente aquí en este país es absolutamente drogadicta, porque no existe ninguna que no sea drogadicta. Consternado también estamos todas las exalumnas del Carmela Carvajal. Porque se tomaron el colegio. Es tanta la educación de este colegio que las hueonas se lo toman en vacaciones. Es realmente maravilloso. Así que en las elecciones también estamos todos muy contentos porque ya tenemos las primarias más que resueltas y en noviembre para que tengamos en primera vuelta un nuevo presidente para este país. Lamentablemente yo no me pude postular porque todavía este país no está capacitado para semejante profundidad de hoyo. No se olviden que mañana la restricción vehicular para los autos terminaron 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Así que solamente podremos salir las que tenemos un jet privado. Y ahora nos vamos con los cómics. Ok, los dejo con la película Papelucho. Con la película. Oye, la película. Oye, sí, güey, de Carmela Carvajal se tomaron. Mira, la patua culia, güey. Se tomaron. Las niñas están de vacaciones, ¿para quién se toma? Yo creo que hasta, güey, yo creo hasta las bocas, güey, así como si a alguien y tal, y meta a chuparse pico, güey. En Venecilla, güey, le habían puesto las piernas con la zorra abierta ahí en la puerta del colegio, güey. Todos los guachos tirándole los mocos a las putas. ¡Eso, infeccionito, no mames! Hasta una moja, un solo y así como, ¡eh, cuidado! Toma las maracas. Es que me acordé de una tontera, ya no me casó una que me había enfermado, viste, se pasó por venir bola. Como la mona, mira, ya aquí es. Oye, faltó una mona con un clavo. No, mira, la Connie está acá abajo, pero no se ve. Es que como yo soy delgadita. Sí, po. Ya va a venir una imagen de la Connie, pero esa imagen que vamos a sacar del sexo urbano, bueno, la sexo urbano, ya vos de la vamos a sacar del sexo, a ver si parece un morrón. Pepa. Oye, vamos a ir a tiro el primer concurso con la gente que ya está lista, obviamente, hace mucho tiempo. No, con la tiempo. Gente que está preparada. Partimos por acá entonces. ¿Cuál es su nombre? Jonathan. ¡Jonathan! ¡Brian David! ¡Brian David! ¡Qué mala la puta! ¿Se acordó del papá? Oiga, ¿qué edad tiene Jonathan? 19. ¡Oh, yo está cagado, weona! 19 años. ¿Con qué alimentan a los cabros, güey? No le dan ni una chía, ni una weá. Que la mamá, güey, era la mamá que daba dos vueltas en el consultorio. Por eso sí le da más leche, más arroz, más sopa lenteja, toda la weá. ¿De qué comuna viene? De Buin. Buin, Buin. ¡Ay, mira! ¿Dónde voy a aterrar la perra yo? ¡Ah! Pero si ahí hay un zoológico, pues, güey, hola. Mi padre puso un zoológico maravilloso. Ay, tu padre está. Tu papá sacaba caca del zoológico maravilloso. ¿Estudia o trabaja? Nada. ¡Nada! ¡Se nota! ¡Mira! ¡No así nada! La weona, pero... Esta weona hace el único abdominal en el cogote, así como...
despierta con el buenos días a todos y se la llega con el buenos días a todos y despierta cuando empieza a bujear de madera. ¿Esa soy vos? Bueno, pero yo porque estoy en pastilla, es distinto. ¿Tienes novio? No. ¿No? Yo te creo. ¿Hace cuánto que estás solo? De chica. ¿Nunca has tenido pareja? No. Vamos, se me han culiado una wea así como... Bueno, si con plata cualquiera se la culia. ¿Qué? ¿Nunca has pagado? Para mí que te siguen los weones al lado del zoológico, como está pasado mierda, le sacan caca. ¿Pasa piola? ¿Hasta paja? ¿Hasta paja el hoyo? Oiga, ¿primera de acá? Segunda, ¿con quién viene? Con mi prima y dos amigos. Con la prima y dos amigos más. ¿Usted es la...? ¡Ah! ¡La prima! ¡Ay, ya! Que como de repente me dice ¡ay, prima! Que lo pase bien hoy día entonces. Ya, siga ya con... Activa o pasiva por si hay gente que la quiere conocer. No, es la pregunta, weón. La niña. ¿Activa o pasiva? ¡Pasiva! ¿Verdad? ¡Vamos, no, niña! Mira cómo está ahí para... Si no le he tenido, no ha tenido ni pareja, ¿qué a saber? Bueno, si uno igual se mete weón. Nos falta la cola que es tan pasiva que cuando se pajea igual su dedito en el hoyo así como... ¡Ay, nos falta la maraca que se mete en el hoyo mientras se masturba! A mí me han contado. ¿Hola? Hola. ¿Cuál es tu nombre? Brian. Sáquese los dedos malditos, no consigue eso. Brian. Aquí está Brian, un poco bueno, ¿viste? Oye, qué guapo el Brian. ¿Sí? El guapo, cachao. Independencia. Independencia, la chica, mira. Independencia. Ella se hizo su propia polera. ¡Hola, la nuca! ¿Esta la dice el cuco? Sí, oye, no, de independencia. Claro, oye, tranquilo, estoy guayando acá. A buscar la nuca. Mi amor, ¿qué hace usted? Estudio y trabajo. Estudio y trabajo. Hombre, ¿qué estudia? Estoy en un preuniversitario. Preuniversitario, una guaya chica, mira. La esperanza de la mamá. ¿Cuántos años tiene usted? 19. 19. Está tan flaca. Oye, está estupendo. Yo no, curvini. ¡Ah, está caliente! Pero si está de vacaciones, de cualquier wea, ¿sí? Nos falta la abuela que llega de vacaciones y le dice: ¿con quién te metiste? Tengo algo en el hoyo. Vuelve con alguna infección a los maricones de vuelta a clase. O con el weón adentro. Oye, ¿en qué trabajas? Yves Saint Laurent. ¡Mira! Vos no, vos te maquillas con puro Lennox, ¿no? Oh, ordinario, tú que te maquillas con Mac, mira cómo queda ahí. No es mi culpa de maquillarme con esa cosita que viene de McDonald's, weón. Oye, mi amor, ¿tú eres activo o pasivo? Hay gente que puede decir en los comentarios que rico es. Claro, ¿activo o pasivo? Dicen que la variedad está al gusto. Ella, la variedad está al gusto. La hija, la ensalada rusa. Pero uno siempre, por ejemplo, si tenés una relación, está ahí con un cola, claro, uno le agarra ahí el pico y según el pico tú le decís, métemelo. Al tiro. Hay otra que dice, ¿qué es lo que más te gusta cuando tú vas a la infusión, al acto, a la gallampa, grande, rica, venosa, hermosa? ¿Qué es lo que haces primero? Claro, onda, si es pequeña, igual es... Onda, igual es activo. Pero si igual tiene su paquete, igual puede ser... ¡Ah, de hoyo profundo! Esta flaca culada, bueno, uno no le encuentra el tope. Nada, te no, dice, po. Oye, mételo, y uno está afuera hasta los cocos hechos. No escucháis el tope porque abre la boca a la diabla y sale, po. Oye, ¿tiene pareja? No. No tiene. ¿Alguien lo quiere? ¡No! Mire, la otra pololeando, dice yo. Póngase por el camijito. Bájate, por favor. ¡Qué mala! ¿Cuál es tu nombre? Paula. Paula, ¿de dónde es Paula? De España. ¡De España! ¡Ay, vino con la sardina! ¡Ay, ya niña! ¿Qué tenés que fuera la primera guatona? Oye, no, si no es gorda, mira. ¡Hay una talla! ¿Tiene tetita y todo? Oye, ¿qué paine? ¿Qué andáis haciendo acá? Carreteando. Mira, deja la mercadería para la Vega. No hagáis caso. ¡Ay, ya, niña! ¿Ves qué tan sensible? Mi mamá también trabaja en la feria. En la feria artesanal de las Condes.
Oye, no le hagáis caso. Ella es una mujer de esfuerzo. Tomó la última micro y se vino a Santiago. Y llegó y creía que eran monstruos los edificios. Así como... Dijo, mentira, Optimus Prime. Me da miedo esa gente que es tan guasa que cuando dobla los trans Santiago no se quedan en el medio, se corren porque quieren que la va a apretar la weá como acordeón. Pero una caída buena, mira que la primera vez que llegaste a Santiago fuiste al mall, bueno, andaba ya así. Oh, oye, me quedo una puta chava recogiéndote la baba. Oye, ¿tú eres hetero? Hetero. ¿No? ¿Le creo? ¿Sí? ¿Alguna vez has tenido alguna relación lesbiana? No. ¿Nunca has tocado un chorito? ¿Un cholo? ¿Verdad? Así como... ¿Mojadito? ¿Pero lo he tocado o lo he chupado? No, lo he tocado. ¡Mira, está sin la huevona! ¡Mira, la hétero! ¿Y a quién se lo tocaste? Ay, no. Estaba hecho la vuelta a mi mamá y se lo toqué así como... A ver. ¿Alguna amiga se lo tocó? Y así, ay, amiga, que estaba haciendo un test. Déjame revisarte la zorra. Y ¡fa! ¡Pa dentro! Pero te llegó a hacer un tatuaje con los labios, mira, maracas. Oye, no, ¿y tienes pareja? La teta. No tiene pareja. Bueno, vamos entonces. El primer concurso es el siguiente. Señor director, o sea, perdón, Connie, el primer concurso es los globos. Los globos. Tú tenés 1, 2, 3, 4, 5 globos. No, tenés 3 globos. Cada uno tiene 3 globos. Al ritmo de la música, lo van a tirar para arriba y tienes que mantener los 3 globos, obviamente, en el aire. Al primero que se le caiga un globo, yo lo saco cagando. Y tienen un minuto para eso. Y tienen solamente un minuto y se pueden llevar mucha plata acá en Ruleta Rusa. Claro que no se van a ir por el hoyo como esta, po. No, esto es más pobre, po. ¿Entendió? No. ¿Entendió? No la haya confundido, vos, güey, y la haya tirado para arriba esta ocha, no. Le póngase más allá. Ok, póngase acá en el medio usted. Ahí, la flaca. Oh, está de tener guapo hoyo. Ya, flaca. Ya, flaca. No, no, mamá. Ok, ya, flaca. Ya, estamos con el contador. Ok, señor, estamos con el contador. No, estamos con el contador, pero sí con la música. Señor DJ. Ahí está. 5, 4, 3. 2, 1, ¡ahora! Niña, cálmanos. Esta estaba como cuando el gobierno le va a dar la casa a la gente, weón. Y la ministra va así con las manos y va así y le dice, elija la mano. La derecha, ahí está la llave, no, la casa. Y una pobreza para los maracos culiados de las villas. Venga para acá, José, te cayó, weona, el globito a ti. Pero primero. No lo hubiesen pasado un choro, po. Lamentablemente, po. Así en la vida, lamentablemente tu familia no va a tener casa. Se toman el suelta de ese pelo. Ok. Estamos todos relajados. Botemos tensiones. Botemos tensiones. ¡Pah! Se toman. Botemos tensiones. Botemos plástico. ¡Déjale! Tómate y tómese el copete. A la cuenta de uno. Antes de venirse baile se comió una sandía con harina tostada. Voy a la boca. A cagarse. Ok, mi amor, que se vaya la con. ¡Que se vaya! ¿Algún saludo, algo? Nada, nadie. Ya, que te vaya bien, pues. La pista está maraca recién. Oye, que tiene la puta, oye, así como ya voy a ir a trabajar a la otra encima ahora. Se escucha mal, si veo reportaje en la noticia. Ya, chiquillo, espérenlo abajito, déjate tomar si luego no queda nada. Se escucha mal, ¿cierto? ¡No! ¡Ah! ¡Pobre! ¡Qué pobre! ¡Esta, nice! ¡Ay! ¡Una puerta! ¡Aló! ¿Ahí?
Alisti. Dice que había que tocarlo. No, que hablamos como los profesores Lupi. Ok. Ay, sí, volve, patito, ahí volvemos, exacto, dame el hilo. Ok, hemos vuelto, ahora sí, aló, Macarena, ¿me escuchas? Macarena. Hola, Macarena, oye, me dijo, ¿puedo tomar noticia? Que ¿verdad? Sí, que tú no oigas. Aló, Macarena, estamos acá desde el Zoológico Metropolitano, estamos con el encargado de los monos, con mi... Ahí sí, ahí sí, no, aló. ¿Se escucha como sí, raro? Como que como con los oídos tapados, weón, no más. No sé, no sé cómo. No. Me siento hombre. Ya, oye, pero para mientras arreglamos acá el micrófono, vamos a presentarla a ella. Ella es una transformista que no muchos la conocen, obviamente, acá en Santiago, pero sí en todo el norte de Iquique. Ella es reina ya en una discoteca, Club Cerebro, y ella está postulando a mi señorita Farándula Gay. Por eso vino a estar con nosotros a mostrar su espectáculo y que la vengan a apoyar este día lunes, 8 de julio, acá en Fausto Discoteca, que se va a realizar el señorita, mi señorita Farándula Gay, de que señorita esa, no tiene la animación de solo unos huecos, cuidado. Con la animación de Morín Junot, ¿cierto? Animación de... ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Morín? ¿Morín? ¿Animas tú el lunes, cierto? Sí. Con la animación de Morín Junot el lunes. ¿Quién lo está llamando como hija? No, pues sí, la estoy viendo allá, pues weona. ¡Morín! ¡Morín! Si no está en el primer piso, está en la casa. ¡Morín! ¡Ay, mira como picnic, así como... ¡Ay, qué triste! ¿Trajiste el caviar? Yo traje unos sanguchitos de carne guayú. Yo no me puedo parar, amiga, si no. Oye, no, la vamos a presentar con un fuerte aplauso, con un temita. Tenemos listo el temita, día, porque nos viene a bailar. Y simplemente para ella, ellos aquí en el juego de la dotota, es solo un relleno que nosotros no podemos ver. ¡Párate, concho, tu madre! ¿Qué pasó? ¡Maldita, no! Presentamos a ella, voy a sacar la cuenta. Oye, me lo daré con de la Olimpiada. ¿Qué tal eso, terapia? ¿Qué tal? ¡Oye! ¡Ok, la presentamos! ¡Ay, volví! ¡Volviste! ¡Ay, ay, sí, volviste! ¡Qué dijiste! ¡Cachaste que dijiste! No. ¡Ok, la presentamos con un fuerte aplauso a la estupenda Luciana Bocchio! Ni como amigo, te dije que pasaría tarde o temprano, no me creías, ¿qué está pasando? Es suficiente lo que pedí, es suficiente lo que rogué, imagina todas las noches que te he llorado, pero la vida que viene da, como las huellas de tu maldad, y ahora te juro que no me importa que te olvide. Por suficiente lo que pedí, por suficiente lo que rompí, te imaginas todas las noches que te he llorado, pero la vida que viene va, todas las vueltas de tu maldad, que ahora te juro que no me importa que te olvidé. Ya soy de luz de las mujeres, dime nada, contigo nada, nada de nada, no me interesa tus promesas, tus palabras, de tus mentiras, me cansé. Yeah.
tu remix con Chotumare. Ok. Luciana, lárgate ahora. No, amiga, ¿cómo estás ahí? Muy bien, ¿y tú? Oye, chiquillo, un aplauso para Luciana que viene de Iquique en bus. Oye, ya tenemos listo el segundo concurso con los dos finalistas. ¡No! Espérate, mira, Luciana. Esta es la más pura de todas las Felipe María y ahora la que todo el año. Ok, Luciana. ¿Qué wea? ¿A qué viniste a Santiago? A ver algo con vos, porque... No, pues viniste a algo de ¡Frándula! Sí, a las finales de lunes se realiza aquí en Pauto, el lunes 8, y estoy dentro de las cuatro finalistas representando por supuesto a la ciudad de Iquique, así que están todos invitados el lunes a votar, no hay olvidar. No te preocupes que llamaron de jurado Andrea Bocelli, que viene ahora llegando de Chile, y a José Feliciano. Van a ganar por tacto. ¿Ah? Van a ganar por tacto. Ya. Que no te voy a tocar la cara, huevón, la señora. Oye, no, felicitaciones, ojalá que salga. Y bueno, las que ganen, todas son amigas mías y todas se ven estupendas. Yo me acuerdo cuando fui en Miguel Privado. ¿A dónde? A Miguel Privado. Me bajé y sonaba la música. Y yo me bajé con actitud. ¡Música! ¡Qué fuerte! ¡Música de la Tirana! Qué lindo recuerdo cuando iba con mi nana. ¿Por qué no le ponís Camela para que se acuerde cuando estaba presa? Oye, típico los delincuentes cuando están presos escuchan Camela. ¿Por qué me has engañado? Okay. Entonces tú vienes de... ¿Qué? Ya, hagamos el tiro al segundo juego. Ya. Vamos a hacer el segundo juego con los chiquillo, dos finalistas. Y tú también tenemos el número 10 para jugar, chiquillo. Esto es Cintia Porta. No, el 100, el 100. Un minuto. ¡Un minuto tiene, chicos! Para ponerse esto en la punta de lo que era callampa, hay una parte que se llama prepucio. ¡Qué rico! Nunca me lo he podido poner. ¿Quién no se puso huevo de la perra en las manos y dice, ¡ay, tengo uñas largas! ¡Todas eran pasivas! Decía, ¡sácate los perros! Y cosas como... Y yo antes creía el joven mano de tijera. Yo me las he cuidado de chicas, así que será mi bro. Ok. Chicos, tenemos acá. Tú tienes ya un poco de perro. Acá tú también tienes unos perros. No, en los dedos no. Tienen un minuto. Y la mayor cantidad de perros que tú te pongas en tu cara... En tu... Es vos tenés más cara que esta madre. Vos te ahí como el doble. Más perros de ropa en la cara, puede ser cuello también, todo lo que rodea acá, pues está bien, guapo, claro, orejas, todo. Y tienen un minuto. Se ponen todos los perros donde más puedan, toda la cara, y duran un minuto. El que más dure, gana. Porque duele mucho, te lo digo yo, que me quise poner pestañas una vez cuando chico no estaba. Me dolió tanto el ojo ridículo. Ya, está listo el contador entonces. Ok, tenemos listo el contador. ¡Cinco! 5, 4, 3, 2, 1, ¡ahora! Lo que hace por un chavo, ¡ahora en la boca! Hoy parece de esos chanchitos que te ponían en estas patitas. ¡Ahora! Quiero ponerme teta. Contamos entonces un minuto.
contamos un minuto para ver quién dura más con el dolor en la cara. Contamos un minuto, señor DJ, ponga eso. 5, 4, 3, 2, 1, ahora. Póngase ahí, po. Uno, no, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve. Esta se puso hasta el colgador en la cara, la guatona culiada con ella. Ok, acá tenemos 20. ¿Y tú? 16, por lo tanto ganó la pasiva. Una, la activa, exacto. Así que lamentablemente no se alcanzaron a poner en un minuto. Tú pusiste solamente 17, mi amor. Y tú, 20. 21 en realidad. ¿Quieres mandar algún saludo, mi amor? A mi prima que está muerta y a mis dos amigos que andan. A los dos amigos y a la prima que está muerta, según el choro y el olor lo dice. Gracias, mi amor. Te voy a regalar un copetito igual, Taira, por favor, le puedes traer un copetito acá. Tráele algo de, no sé, Activia, Nexa, alguna cosa, por favor. No se me voy a alegar, weona. Me llamó un hueco culiado que dijo que los comentarios para abajo la habían hecho mierda. Aquí la persona que se sube en el escenario sabe cómo nosotros la vamos a tratar. Sabe que todo es hueveo, así que no aleguen weá. Así que te vas a tomar un trago y yo no te voy a hacer bullying, pero sí te voy a dar un pico, eso, un pico solo para que no te vayas muerta a tu casa. Cúrate, raja y ándate las 2:10. Muerte culada y así, chiquillos, ¿me quieren robar? Ahí vienen. Ya, oye, tómesela. Y usted, oye, tú ganaste, un aplauso para él. Brian, ¿qué te pasó? Te hice tira. Se fisuró. Se fisuró la cara, amiga. Revísate el odio, pues huevo, no, ya estás peor. Tómese el trago a la cuenta de 3, 2, 1, ahora. Oye, ¿y usted quiere mandar algún saludo a algo? Darío. Oye, espérate. Vamos a regalarle un descuento de fetiche. Ahí te regalamos algo para que te metas en la raja. Va un cubrecama también. Oye, no se olviden que en www.fetiche.cl pueden encontrar las más grandes gamas de productos entretenidos para jugar, para pasar los rechos. Hay unos descuentos que los tienen la mano Natalia, que se los puede mostrar ahí en la cámara, con el código fetiche, que es pobre. Así que www.fetiche.cl, oficiador oficial de Fuego la Botota. Fuerte el aplauso para Fetiche, que siempre nos ha acompañado. Te vamos a regalar, obviamente, acá un descuento de Fetiche. Te vas a llevar los dos traguitos. A ver, yo te los pongo. Aquí te lo voy a dejar. Ok. Te vamos a regalar también más descuentos. Y me presta, gracias a Anita, Anita Sin Filtro. Anita Sin Filtro, que nos dejó plata para regalarle. Y te vamos a regalar 10 lucas. Oye, buena, para que te curís muerta, raja. Y yo te lo voy a regalar. Oye. Date cuenta, yo te la meto. Mira que linda la imagen. Aquí, ahí te eché la 10 lucas. Toma, weona, si no te la van a robar. No, ahí te la eché en la parte de atrás, ahí. Oh, ahí te la eché. Oh, qué rico. Oh, qué rico. Atrás te eché los 10.000 pesos, mi amor, te llevan los dos traguitos. ¿Ya quieres mandar algún saludo? Roberto y al Darío. Roberto y Darío, te llevan los traguitos para más, mi amor, los 10.000 pesos. Te eché el descuento fetiche y que se vaya a la pan. Oye, ayúdenme a regalar a la gente descuento fetiche. Toma, Luciana. Ya, oye, chiquillos, tomen, son descuentos fetiche para que vayan. Eso está ubicado en el metro Los Leones. Ya está todo. Ahí está ubicado fetiche, chiquillos. Metro Los Leones. ¿Alguien tiene el premio fetiche para la...? Ok. Mi amiga, tú viniste, obviamente, para nosotros. ¿Qué es? Está femenina la risa, la Taira. Fetiche también se acordó de ti y te mandó un pasaje de vuelta a Iquique. Señor DJ, por favor, póngame música fetiche.
Como que la gente en la casa se pueda excitar con esta culia. La gente dice que ríe. Sí. Llámame. Llámame al call center de Movistar. Llámame al call center de Movistar y te cargo tu teléfono aunque no apretes el 1. Yo lo aprieto por ti. Yo voy a trabajar en ese call center, weona. Así como, ¡hola, mija! ¿Cómo estás? ¡Oh, sí, mi mierda, mi papurri! Ok, ¿usted quiere una carga mensual? Mire, le sale 20 mil pesos. ¡Ajá! Yo le voy a cargar. Usted solamente tiene que apretar el 1. No lo quiero hacer. Yo lo apreté, cagó. Bueno, nada, son sinvergüenza las conches no vale. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama el call center? Actioner. Mira. Mira. Oye, weón. Dice así. Be quiet. Oh, sí. ¿Qué es eso? Bolsas anales Le Blue Drop. Estas bolitas anales son un juguete muy... ¿Un juguete? ¿Pero qué está hablando? La iglesia se recomienda. ¿Son como voy de huevo? ¿Ustedes acostumbran? ¿Este está guay naranja? Dice... Tengo dos a cabeza. Estas bolitas anales son un juguete muy versátil, tanto como para principiantes como para jugadoras más avanzadas. O sea, jugadora más avanzada quiere decir con el hoyo abierto. El material es un PVC. ¡Como cañería, weona! Regio, no es buena. No, pero no, entonces con agua caliente no se va a derretir, conchetumare. Muy flexible para que se adapte perfectamente a tu cuerpo. Además, las bolitas son en forma ovalada, hacen que la mierda salga más fácil. Tiene un anillo en su extremo para que no lo pierdas o si no se te va para adentro y te va a salir por un ojo. Un juguete ideal para gozarlo solo o acompañado. Nota que por su anillo, suerte de... Ah, mira pa'l hoyo. Hueona, mira, hoy qué rico. No, pero no la saques, que vienen esterilizadas. Bueno, que ya... Pero sí es verdad. Mira, esto es una cosita que tiene un ganchito. Hueona, métetelo en el hoyo y lo engancháis en alguna micro, en alguna hueá. En un camión de mudanza. En un camión de mudanza, conchetumare. Pero mira si tiene como un anillo. Entonces lo metí en la raja así como... Enséñamelo. Curá, métetelo así como... El gacho se va a disparar. Y te va a echar tu mamá a decir, ¿qué estás haciendo? Bueno, me quedé. Mira lo que hago, mira lo que me hacía hacer. Mira. ¿Eh? Y te metí la primera bola y tú decís, la primera bola, bacán. Después vas por la segunda bola. Y después la tercera bola y tú decís, no lo logré. Y tu mamá va a entrar y va a decir, estoy orgullosa de ti. Weona, mira, que se mueve. Así como, uy, hay pichulas que se mueven a cada rato. Así como, ¿te vas a dejar tranquila? Es que son muy grandes. Veo que son muy grandes. Así como, ¡ay, hay que pesar! Qué rica esas pichulas, weona, que son flácidas, pero están duras, pero son flácidas. ¡Ya! Ok, ahí está tu regalo de fetiche para que te lo metas en la raja. Camino a Iquique en el bus, weona. Bueno, si te ves en salón cama, hasta abrir de pierna, weona, y se acabáis, te ni pego en el juego, no mata lo mismo. Todo el rato. Gracias, amiga, por haber estado en el juego de la botota esta noche y lo espero todo. Ya saben, el lunes, la gran final de Disparándola Gay. Eso díselo a la gente acá porque nosotros vamos a editar toda esa parte, weón. Ah, no, no. Esta weá va a salir como el sentido. Pero si ahí yo estoy diciendo que vengan todo el lunes, traigan ayuda, traigan gente, llenen esta weá. Exacto, están de vacaciones, weón. Así que el lunes, ya saben, a cargo de Morin, yo no, la animación Disparándola Gay, premia a señorita, de señorita no tengo. Vamos a despedirla ahí, obviamente, transformista de la ciudad de Iquique. Fuerte el aplauso porque se presenta. Y ojalá que le vaya estupendo. Y el día vino, weón, para llevarse un pico, weón, en el hoyo. Fuerte el aplauso para Luciana Bocchio. La voy a despedir ahí, obviamente.
bastante flaquita, hermosa, obviamente. Es una muñequita para llevarse a la casa y obviamente tenerla en un posa confort. Clavo de pie con un fuerte aplauso, maravillosa, el humor de Connie Dacardi. La mamá de Polina, ella, maravillosa como siempre, ya este sexto capítulo de la quinta temporada, mandando un saludo súper importante. Arcángel, que se integra al programa. Arcángel, un aplauso para Arcángel en la ciudad de La Serena. Lo pasamos increíble, weona. La mejor opción de la cuarta región. Arcángel. Estuvimos con la invitada, estuvo la Pola, así que no se lo puede perder, que no se puede. También lo vamos a subir. ¿Sí? Exacto, vamos a subir el programa especial en región, en Arcángel, la mejor opción de la cuarta región, junto con el Cholo. Lo hizo increíble, sí, Cholo. Sí, lo pasamos estupendo allá. Arcángel. La vamos a despedir. Paella maravillosa. Cuarta temporada. Región. Oye, ¿te pasa? Arcángel. Y justo decía Arcángel y abajo pasando todavía el logo de Otsu. Oye, la vamos a despedir. ¡No! Maravillosa como siempre, espectacular, se reinventa cada día para todos ustedes, ustedes la quieren mucho, reina de las redes sociales. No se olviden que a través de la red social de YouTube tienen que suscribirse a Juego Botota, lo que canal mantiene los videos, pero las suscripciones son en Juego Botota. Vamos a despedir a ella, la quieren mucho, de vacaciones, increíble como siempre. Hoy día se suponía que el corazón se iba a ver, pero nunca se vio, así que le vamos a gritar un fuerte aplauso y una ovación a Stephanie Potts, la Botota. Ok. Gracias, chicos, sigan pasándola bien. Quiero mandar un saludo a Gerardo Sánchez, un gran amigo que lamentablemente ahora sufre de la soltería, la maraca, y va a tener que pajearse el resto de su vida. Sí, a Salomón. ¿Y a quién más? Tú. Y a Mike, y a todo el mundo. Acá el Pego la Botota es para todo el mundo. Y a la gente que viene a Fausto Discotec. Yo sigo juntando la plata para ir a ver a Salo Reyes. Y la vaya a juntar. Así que la persona de Believe Salo, estoy con ustedes. Y a la Believer también, para que vayan a ver el juego Justin Bieber.